Gym Master Hunters. He tenido una revelación. Anoche, un nuevo grupo de reclutas se unió a nuestras filas y ya han jurado. Han viajado lejos, desde el este, el oeste, norte y sur. Que llegasen a este lugar, en este momento, no es un accidente. Traen noticias de más campamentos, como el del sur. El que hemos purgado. ¡Sí! ¡Campamentos llenos de degenerados, ladrones, drogadictos y asesinos! ¡Inútiles! ¡Estamos bajo amenaza! ¡Todos! ¡Cada día! ¡Vivimos a la sombra de la muerte! ¡Pero no la proyectan los rabiosos engendros que nos rodean! ¡Ellos son parte del plan de Dios! ¡Son parte del castigo de Dios! ¡No! ¡No! No son los engendros los que amenazan con destruirnos. Es nuestro prójimo. Como Noé, antes que nosotros. Hemos construido un arca para salvar la humanidad. ¡Y salvar el conocimiento! Y cuando las aguas retrocedan, poder reconstruir. Pero en esta era, aquí en el fin del mundo, Dios no hará que los océanos se alcen desde sus lechos y aneguen a los condenados. No habrá un bautismo de agua. No. En esta última era, nosotros somos la inundación. ¡Nos han elegido para bautizar el mundo con fuego! ¡Hoy empezamos una guerra santa contra todos aquellos que han provocado la ira de Dios! ¡Iremos al norte! ¡Buscaremos a los depravados! O'Brien, aquí es en John. Estoy aquí. Vale, espero que estés listo, porque vamos a hacerlo ahora mismo. Dame tus coordenadas. Hecho. Espera, ¿dónde estás? En el centro de Crater Lake, Wither Island, con la milicia. ¿Los desactivaste? Mierda, aún no, ahora voy a hacerlo. Llámame cuando estés listo. Cambio corto. Lanzamisiles. ¿Dónde estarán? En la torre. Estarán cerca de la torre. Eso es, moveos. ¿Contra otros campamentos? Joder, qué fuerte. Búscame papeo ya que vas. Sí, claro. Venga, hijo de puta. Apañado. Voy a por Sara. Sara, Teniente Whittaker, adelante. Mierda. Espera, ya voy. ¿No puedes montar guardia o lo que sea que estuvieras haciendo ahí fuera? Cumplo órdenes. No puedo quitarte los ojos de encima. A la mierda las órdenes del coronel. Vigila esa boca.
Las cosas están cambiando por aquí. Y si no cumples las órdenes... Mira si está despejado. Todo bien despejado. ¿Cuál Necesito es el plan? Que cojas tus cosas. Nos vamos. ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias. O'Brien. Estoy aquí. Vamos a subir al cono. Tenemos una oportunidad. Recibido. Cambio y corto. ¿Quién es O'Brien? ¿Dónde vamos? No hay tiempo para explicaciones. Lo tienes todo. No volveremos. Estoy lista. Vámonos. Vale, no te alejes. Si seguimos a alguien... Por si no has leído mi nota. Espera, O'Brien. ¿Quién nos va a sacar de aquí? Te lo dije. Te encontré por O'Brien. Era el soldado de Nero que estaba contigo la noche que subiste a aquel helicóptero. ¿Nero? ¡Mierda! ¡Wither! No, no, no. Esa de ahí. Esa bombona. Sí. ¡Soldado! ¡Está prestando atención! ¡Esté al loro, hombre! ¡Esa bombona! ¡Está justo ahí! ¡Arriba! No quiero que se caiga. Joder. Wither nos ha dejado ir. Joder. Más guardias. Vale, espera. Venga, rodeémoslos. Vale. O'Brien, el tipo del helicóptero, ¿viene aquí? Sí, es una larga historia. Te la contaré cuando nos vayamos. Pero siguen volando. O sea, Dios, Deacon, ¿tendrán recursos, laboratorios? Bueno, sí, fijo que sí. Mira, pregúntale a O'Brien cuando lo veas. Otro más. Espera, lo distraeré. Cuidado. Soldado, ¿qué está haciendo? Lo siento, señora. El área está prohibida. ¿Cómo osa? Contesta. Buen trabajo. Otro más. Espera, yo me ocupo. Cuidado. Muy bien. Vamos, casi estamos. Qué ganas de ver a Boozer. ¿Tú quieres venir conmigo? A Lost Lake. Digo, a ver, pensaba que íbamos a Cloverdale. Y vamos, pero es que quiero verlo. Es como mi hermanote. No sé, no es que nos quede mucha familia hoy en día, ¿sabes? Soldado, aquí, por favor. Señora, es zona restringida. ¿Me está cuestionando, soldado? ¿Qué? Bien hecho. ¿Y tú? Veo la luz del sol. Casi estamos fuera. Sí, vale, ahora sí. Estamos arriba. Vale, ¿dónde? Conseguido. ¿Dónde está? ¿Dónde está O'Brien? Vendrá, vendrá. Solo tenemos... Mierda. Caballeros, llegamos a la cima del cono, donde hay unas vistas increíbles. Oh, teniente. Le estaba dando a este grupo de nuevos reclutas un tour por la isla. Estábamos a punto de bajar al arca. Debería unirse. Bueno, ah, caballeros, esta es la teniente Whittaker. Está al frente de parte del equipo que investiga nuevos venenos contra nuestros enemigos. ¡Traidor! ¡No, espere atrás! ¡Espera! Decirte no que íbamos a buscar suministros. ¿Por qué vas a hacerle caso a este? ¿Me conoces, Matt? Mike, el líder de Lost Lake, lo ha enviado. Esto es una gilipollez. Es la verdad. Ni siquiera conozco a este hijo. Coronel, tiene que creer. ¡Basta! Bien. Le escucho.
Se lo digo. Es un espía. Matt, este tipo está loco. Es la primera vez que lo ves. Sale de la nada y vas a tragarte lo que te diga. ¿De qué campamento dices que soy? ¿Crees que miento? ¿Así? No miento. Haga que nos enseñe la espalda. ¿Qué? ¿Eh? ¡Basta, basta! Es mi último aviso. Daremos con la verdad en todo este asunto. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Capitán Curry, ¿es el octavo o el noveno mandamiento? No, me acuerdo bien, señor. Dígame lo que vio y no me mienta, hijo. Lo sabré. En Lost Lake, él atacó a una mujer. ¿Qué coño estás hablando? No llevaba camiseta. El cabrón tiene un tatuaje. Le cubre la espalda. Alguna mierda satánica. Es como un perro muerto mordiendo una cadena o algo así, como si fuese un papel. Le aparté de ella. Estaba borracho y luchó como un demonio. ¿Pero qué habría pasado si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe la espalda y veremos quién miente aquí. Lo siento, coronel, pero esto es una locura. Dele la vuelta. Luces la imagen de Cerbero, el Dan de Hades. Qué apropiado que fuese descubierto ascendiendo desde el inframundo. Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? Dickon St. John. Está mintiendo. Se esconde tras he hecho daño a nadie. Angelicales y se cubre de mentiras. ¡Tú eres Judas! ¿Y usted, teniente? ¡Qué casualidad que estuviera con el errante cuando vino el helicóptero de Nero! Coronel, no sé de qué me está hablando. Estaba en el campamento de Nero infestado. ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Matt, te lo prometo, no es... ¡Mentiras! Lo esperaba de errantes. Espero que hombres como él me traicionen. Pero un oficial, coronel... ¡Fue yo! ¡Fui yo! Coronel, yo mentí. Si buscan en mi bolsillo, encontrarán una radio. Porque yo los llamé. Los llamé y los mentí. Engañé a la teniente. Y le dije que necesitaba que me ayudase con un cargamento. Pero la verdad es que necesitaba un rehén. Con St. John. Errante. ¿Estás ahí? Aquí, Nero. Soy O'Brien, errante. Lo siento. El cabo St. John no está disponible. ¿Qué? ¿Quién eres? A veces, en la búsqueda de la verdad, la sangre de inocentes se derrama. Lo siento, querida. Liberen al soldado... ¿Era Sarkozy? Sí. Y Curry, encierre a este errante. Mañana a las 7:00 se le juzgará y se le colgará. Teniente, ya está bien. Tenemos trabajo. Venga. Cuénteme más sobre ese campamento. Sí, señor. Como usted mande. Teniente. Por favor. Vamos. Levanta. Bien. Creía haberte oído respirar. ¡Que te follen! Eso es lo que quería oír. Eso es que la mierda aún no te ha roto. Vale.
¿Por qué? Tu tatuaje. ¿Un perro muerto masticando una cadena? No se ve todos los días. Te investigué antes de liberarte. Estaba... no sé. Buscándole sentido. Le confiscó esto a la teniente cuando llegó al campamento. Apuesto a que es tuyo. Sí, es mío. Y el nombre de tu mujer no era Beth. No se llama así. ¿Y has estado todo este tiempo ahí fuera? ¿Buscándola? Sí. Me has preguntado por qué. Es muy simple. En mi opinión, cualquier hombre que pasa por Dios sabe que para encontrar a su parienta no se merece morir en una soga. Espera un segundo. ¿Me estáis ayudando? Bueno, eso significa que nos van a colgar a todos. No vamos a volver. El coronel está como una puta cabra. Guerra santa, genocidio, ¿pero qué coño dice? Sí, ¿cuál es vuestro plan? ¿Qué vais? Vamos hacia el este. Sí. Llegaremos hasta Reno. Deberías venir. No. No puedes volver. La milicia te disparará en el acto. No, me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte. Tengo que avisar a ella. Ya es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentiam. ¿Qué? Salió un convoy esta mañana hacia el norte. ¡Oh, mierda! ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro. Buena suerte, Deacon St. John. Oye, Curry. Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar, le dije que odié cada puñetero segundo de él, pero igual no habría estado tan mal si hubiera servido a las órdenes de alguien como tú. Bueno, puede que aún no sea tarde. Resiste, Boozer. Ya voy. Me sirve.
¡Cógela! Bien, entraré. Despejado por la milicia. Gracias, Esquizo. Oh, joder, han ocupado el viejo puesto de Nero. No voy a cruzarlos sin luchar. Venga, vamos. Venga, vamos allá. ¡Puta milicia! ¡Vamos! Allá vamos. ¡Arde, imbécil!
¡Matadlo a los hijos de puta! Buser, ¿estás? ¡Adelante! Busman, responde. ¿Eres tú? Sí, deja que entren, coño. Adi, mete a los heridos. ¡Buser! Me alegro de oírte, hermano. Nos meterías bien ahora. ¡Adentro! ¡Moveos, joder! ¡Vamos! ¡Mierda, cuidado! Estoy de camino, Buser. Casi estoy. Esquizo está allí, Buser. Y va por ti. ¡Buser! Ricky, los Lake, adelante. Ricky, Iron Mike, adelante. Nick, estás vivo. Esquizo dijo que no. Encuéntralo, joder. ¡Y Iron Mike! Ricky, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué? Esquizo ha llegado con soldados de la milicia. ¡Búscalo! ¡En él! ¡Nos retiramos! ¡Están escapando! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto a Esquizo? ¡Ya está, cojonudo, tío! ¡Tras ellos! ¡Que no se escapen! ¡Hay que matarlos a todos, joder! ¿Dónde coño está Esquizo? Hemos estado buscándolo unos cuantos. ¡Nadie lo ha visto! ¡Venga, hay que irse! ¡Tranquilo! ¡Encontraremos a ese cabrón! Vic, gracias a Dios. ¡Vamos! Ricky, ¿qué ocurre? Es Iron Mike. Le han dado. Bajo cabrón, venía a ver si querías ir a pescar. Hay un campamento que alimentar. ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¿A tu chica? Sí, Mike está ahí fuera. ¿Está? ¿Está aquí? Sí. Sí, mira, no... No podría haberlo conseguido sin ti. Vale. Qué bien. Qué bien. Quiero conocerla. Tiene que ser una gran chica para pasar por todo eso. Como mi Elizabeth. Vale.
Toma, Mike. Mike, no. Tómate esto. No, no quiero eso. No quiero, no quiero. Puedo. Toma, Mike. Con cuidado. Estaba equivocado, Dick. No, no, no. Podemos mantener esto unido, Mike. Cuando te vuelvas a levantar, verás que lo vamos a conseguir. Estaba equivocado. Equivocado. Haz lo que tengas que hacer. Para tú mantennos a salvo. Ricky. Sí, estoy aquí, Mike. Estoy aquí. Mike. No hay una forma fácil de decirlo. I know Mike ha muerto. Él detuvo, intentó detener a Esquizo cuando la milicia se retiraba. Él, siendo como era, intentó razonar con él y... Bueno, sí, ¡callaos! ¡Que os calléis! ¡Nada de discursos! Iron Mike no habría querido esto. No tenemos tiempo, porque... Los hombres que hemos matado hoy... En el lugar de donde venían hay muchos más. He estado en su campamento. He visto su ejército. Y cuando vuelvan aquí van a masacraros a todos y cada uno de vosotros. Lo van a intentar. A no ser que ataquemos primero. ¡Callaos! ¡Callaos ya! ¡Escuchadle! Iron Mike confiaba en él. ¡Tenéis que confiar en él! No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un puto errante. Ahí tienes la carretera. No, no, no. No me voy, joder. Escucha. Busca a Busser. Dile que nos vemos en Itabaña. Vale, lo he encontrado en un búnker de supervivencia. ¿Qué? ¿Esto es? Sí, vamos a necesitar un camión, uno grande, uno que tenga un volquete, y lo vamos a llenar de... ¿Nitrato de amonio? Sí, vamos a mezclarlo con 400 litros de creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Oh, Dios mío. La milicia ha convertido toda esa isla en una fortaleza. Hay civiles en las cuevas, está la mano de obra, y aquellos considerados no aptos para servir en el campamento. Y está la armería... Y la guarnición justo en la puerta principal. Si le damos a eso, le arrancamos el corazón a la milicia del coronel. ¿Y qué hay de Sara? Bueno, está en las cuevas. Es lo que el coronel llama el arca. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que no van a matarlos a todos? ¡A Sara y a todos los demás! No lo sé, pero imagino que la explosión va a causar tanto caos y confusión que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta. Mira, esto ya no va solamente de Sara. El coronel nos ha declarado la guerra a todos y tiene un ejército que lo respalda. Escucha, Iron Mike y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra. Y va a ser una muy corta, a no ser que golpeemos primero. No dije que fuera un buen plan. No, es uno bastante mierda. ¿Estás conmigo? Oh.
No me lo pierdo. Vale. No vamos a poder hacer esto solos. Vale, vale, bien. Si alguien quiere apuntarse, atacáis. Atacáis por la puerta sur. Porque cuando ocurra la explosión, toda la milicia correrá hacia la puerta principal. Nos harán falta suministros. Estáis locos. Vale, ya está. Creíamos que igual. Sí, sí, Ricky, estoy. Solo quería agradecerte por volver a ayudar. Siento haber llegado tarde. No es tarde. Lo pararemos. Pararemos a Esquizo, ¿vale? Sí, vamos. Y siento mucho lo de tu... lo de Sara. No me imagino lo que tienes que estar pasando. Perder a alguien dos veces así. Hey, aún no la he perdido. Estamos fabricando una bomba, ¿recuerdas? Bueno... nos alegra tenerte. Los Lake te necesita. Ricky, no fue culpa suya. De Iron Mike. Bueno, quería... solo intentaba hacerlo correcto. Lo sé. Corto. Esquizo, ¿qué huevos tienes de llamar? Ahí estás, tronco. Escúchame. Mira, intenté evitarlo. Que dispararan a Iron Mike. No quería eso, tronco. Capitán, el coronel quiere verle ahora mismo. Sí, sí, oye, dile que ahora voy. Capitán, poco has tardado en extender mintiendo. Sabes que este rollo es una gilipollez. Pero escúchame, tronco. ¡No soy tu tronco! Muy bien. Quería que supieras. Mira, cuando Curry te soltó, el coronel se volvió loco. Pensó que ella estaba en el ajo. Fue a por la teniente Wynne, que iba a matarla, Dick. ¡Dick! Sí, te escucho. Pero yo lo paré, Dick. Sí. Le dije que todo ese veneno que cocina igual sirve para matar engendros, o igual no. Pero igual hay un campamento.
con un suministro de agua. Igual echamos unos litros de cicuta e igual eso soluciona muchas cosas. Bueno, al coronel le gustó la idea, así que estoy a cargo del arca. Quiere que la proteja. Ella está a mis órdenes, Dick. Sí. ¿Qué quieres, Esquizo? Tronco, yo solo aviso. Van para allá. Es inevitable. Van para allá. Y esta vez el coronel va por todas. Que venga. No vamos a irnos. Y cuando llegue, esta vez, estaremos listos. Dick. Capitán, el coronel espera. Ahora voy, joder, lárgate. Dick. Mira, me voy ya, pero le diré a la teniente Whittaker que le manda recuerdos. Capitán Sarkozy, corto. Que te follen, Esquizo. Otro inyector de nervio. Bien. Siempre me ha costado concentrarme. Sí. Dick, ¿estás? Me aburría. Se me ha ocurrido ver si me acordaba de hacer algo. Pásate si puedes. Creo que te molará. Busser, gracias. Sí, me pasaré cuando pueda. Pronto. ¡Corredores! Allá va. Hecho. Thank you.
Dick, ¿estás? Es que eso, ¿qué huevos tienes de llamar? Ahí estás, tronco. Escúchame. Capitán, el coronel quiere verle ahora mismo. Sí, sí, oye, dile que ahora voy. Capitán, poco has tardado en extender. Mintiendo. Sabes que este rollo es una gilipollez. Pero escucha. ¡Mierda! ¡Ahora no! ¡No soy tu tronco! Muy bien. Quería que supieras. Mira, cuando Curry te soltó, el coronel se volvió loco. Pensó que ella estaba en el ajo. Fue a por la teniente Whittaker. Iba a matarla, Dick. Sí, te escucho. Pero yo lo paré, Dick. Sí. Le dije que todo ese veneno que cocina igual sirve para matar engendros o igual zar. Pero igual hay un campamento con un suministro de agua. Igual echamos unos litros de cicuta e igual eso soluciona muchas cosas. Bueno, al coronel le gustó la idea, así que estoy a cargo del arca. Quiere que la proteja. ¿Quieres? Ella está a mis órdenes, Dick. Tronco, yo solo aviso. Van para allá. Es inevitable. Van para allá. Y esta vez el coronel va por todas. Que venga. No vamos a irnos. Y cuando llegue, esta vez, estaremos listos. Dick. Capitán, el coronel espera. Ahora voy, joder, lárgate. Dick, mira, me voy ya, pero le diré a la teniente Whittaker que le manda recuerdos. Capitán Sarkozy, corto. Que te follen, esquizo. Hay un tirador, mierda. Dick, ¿tienes tu radio? Me aburría. Se me ha ocurrido ver si me acordaba de hacer algo. Pásate si puedes, creo que te molará. Cerrado. Buser, genial. Luego voy a verte. Corto. Podría hacer algo con esto. ¡Oso!
una baliza de enero. ¿Qué hacían aquí arriba? Una grabadora. Un inyector de enero, lo que pidió el doctor. ¿Esteroides? ¿Es lo que son? Sí, eso es. Allá vamos.
es vuestra. Mejor no. Vagabundos, habéis estado tendiendo emboscadas a buscadores, ¿a que sí? Joder, un puma. Una chillona. No. Oh, oh. ¡Métete ahí!
Otra recompensa. Menudo gatito. Thank you.
Sirve. Otra baliza de enero en la cueva. Aquí está. Otro inyector de enero. Bien. Otra micrograbadora.
¿Alguna va a explicarme qué coño estáis haciendo aquí fuera? Mejor prevenir. Ojalá no tenga razón, pero fijo que sí. Engendros y saqueadores. Sí, sí. Mataos todos. ¡No! ¡A la mierda! ¿Está para chillar un poco?
Trenes de la muerte, de enero. Sí, una idea genial. Cavar fosas comunes y traer todos estos cadáveres. Voy a descansar la vista un poco. ¿Listo para seguir? Eso es.
la mina. Sí, vale unos créditos.